Muchas veces, cuando leemos libros sagrados, no nos damos cuenta que estos relatos están escritos en metáforas y caemos en el error de interpretarnos literalmente. A continuación, vamos a escuchar del Evangelio de las Brujas el nacimiento de Aradia revelado. Más allá de las palabras que no comprendemos, o de las palabras que nos dan miedo, o de las palabras que creemos que nos hablan de algo malo, vamos a escuchar ahora qué significa el nacimiento de Aradia revelado. Es Diana aquí que se eleva en lo alto, sea más brillante la media luna de la reina de las estrellas en su noche de bodas. Esto es el Evangelio, el gran Evangelio. La intuición amó desmesuradamente a su hermano el conocimiento, el dios del sol y la diosa de la luna, el dios de la luz que es el conocimiento, que si no se convierte en sabiduría, resulta en un comportamiento exageradamente narcisista, que además va a desterrarlo por su orgullo desmesurado del paraíso, entendiendo el paraíso como un estado de plenitud y un estado de felicidad. Diana tuvo una hija con el portador de la luz, su hermano. La intuición y el conocimiento dieron a luz a Aradia, quien es la conciencia como resultado de la integración de la intuición y el conocimiento, la mente y el corazón. Aradia nació de la integración de la voz psíquica, la clarividencia unida con la dirección que le otorga al alma el conocimiento aplicado. Nació con un firme propósito, liberar a los oprimidos. Venimos de cientos de siglos donde los seres humanos hemos actuado como víctimas y verdugos. No hemos sabido cómo salir de este círculo vicioso y seguimos dando vueltas sobre el mismo fango lodoso que nos somete a la pérdida, la esclavitud, la pobreza, la tristeza y el dolor. En medio de esta desesperación, la humanidad se ha denigrado, se han convertido en asesinos, en ladrones, en abusadores. Y es entonces que la diosa ha enviado a su hija Aradia para que nazca en la mente y el corazón de los seres humanos que buscan su libertad. Diana dijo un día a su hija Aradia: en verdad fuiste concebida y creada por el Espíritu, pero naciste para volver a ser otra vez mortal. Debes volver a bajar a la tierra para instruir a mujeres y hombres, a todo a quien esté dispuesto a estudiar y comprometerse con la enseñanza sagrada que viene a través de ti. Nunca más serás hija de la herencia dolorosa de tus antepasados, ni tampoco como la raza a la que perteneces, malvada e infame a causa del sufrimiento. Como los fugitivos y errantes de la vida, ladrones y vibrones, como ellos nunca serás. Y serás la primera humana despierta entre muchas que vendrán. Y serás ante todo mi embajadora en el mundo, y enseñarás el arte de transformar a través del veneno que es la medicina que cambia el alma. Todas las enseñanzas que traes a los humanos son enseñanzas que van a parecer mal hacia otros, sobre todo a los religiosos, porque estas enseñanzas parecen atacar a alguien, pero se trata de extraer el poder y la alquimia entre los seres humanos, algo que no es fácil de hacer, que no es sencillo de aplicar. Con la confrontación, que es estruendosa como un relámpago y como los truenos, con la dirección espiritual que somete al orgullo y la soberbia humana, darás guianza a todo aquel que lo solicite. Y cuando la religión usurpadora
te acuse de hacer el mal y de dañar a otros por las enseñanzas que otorgas, se le retornará el daño por duplicado. Porque yo soy la gran diosa que cuida y protege a sus hijos. Verás cómo caen y verás cómo su maldad retorna a ellos. Soy Diana, la reina de la conciencia. Y cuando la religión usurpadora o la nobleza te digan que debes cambiar tu fe en el Padre, en el Hijo y en María, entonces vas a contestar que estos son la causa y la raíz del mal que contamina y oprime al alma. Para mí, el sufrimiento y el sometimiento no son el verdadero Dios, ya que yo he venido para exterminar el mal, y todos los hombres que se han doblegado y sometido a esta fe se han convertido en la encarnación de la maldad debido a la opresión. El que es pobre sufre con el hambre penetrante y el trabajo duro en la miseria, y a menudo también por el encarcelamiento indebido. Aún así, su alma será recompensada por su bondad y será feliz en el otro mundo. El mal es solo el destino de todos a quienes nos han causado el mal. Después de que Aradia fue enseñada a dominar la conciencia y la transformación para generar cambios radicales en un mundo lleno de opresores, ella enseñó a sus pupilos y les dijo: cuando comience el tiempo en que todo parece ir muy mal, cuando estemos justamente en medio de un cambio radical de nueva era, y la conciencia parece que se ha ido, que ha desaparecido, cuando el mundo atraviesa por su noche más oscura, y cada uno de ustedes, mis pupilos, tengan necesidad de algo, una vez al mes, la luna se postrará llena. Y te reunirás con tus hermanos en mi nombre, ocultos para la maldad. Estarás en un hogar o en un bosque solitario, pero venerarás el gran espíritu. Mi madre, la gran Diana, que es la portadora de la intuición, ella gustosamente les enseñará cómo despertar su conciencia, cómo ver los secretos de la sabiduría ocultos ahora revelados. Entonces mi madre les enseñará la verdad de todas las cosas aún desconocidas, y hasta entonces serán liberados todos de la esclavitud mental. Y entonces serán libres de todo. Y como signo de que realmente son libres, podrán ser honestos, sinceros y hablar con la verdad. Sabrás que eres libre cuando no tengas temor de ocultar nada y evites la mentira, porque es la verdad quien te hace libre. Esto durará hasta que el último de los opresores sean transformados, y te guiarás por el tarot y los oráculos sagrados, en el sagrado bosque de tu interior, iluminado a la luz de las velas, y después de esto celebrarás y cenarás conmigo. Esta es la historia del nacimiento de la conciencia, porque Aradia representa el gran humano que ha despertado en su interior la conciencia a través de la integración de la boda alquímica, de la intuición, de el alma, el espíritu, la clarividencia, la intuición y el conocimiento, que solo viene como resultado de la aplicación de dicho conocimiento. Entonces nace la conciencia y nace el despertar. El Evangelio de las Brujas, y más concretamente la historia del nacimiento de Aradia, es un hermoso poema que nos muestra y nos revela el despertar de la conciencia.